Pues buenas tardes a todos, soy Traxiumset, bienvenidos a un nuevo vídeo de Crusader Kings 3. Hoy vamos a hablar de las facciones, pero antes mencionaros muy rápidamente que estamos haciendo un nuevo sorteo. Vais a tener el link al Twitter en la descripción. Es el primer DLC de Imperator Rome, ¿vale? Que tendremos pues cositas en el canal a partir del sábado. Y deciros que, bueno, pues para participar solamente tenéis que seguirme en Twitter y dar RT a este tweet, que bueno, tenéis por aquí. Y el ganador lo veremos el 31 de marzo. Seguramente, vale, aún no lo tengo todo del 100% confirmado. Va a haber otro sorteo para los suscriptores de Twitch, así que bueno, de esto lo hablaremos más tarde. Deciros también que ha salido una nueva beta del Hoi 4. Vale, pues simplemente pues han hecho mejoras de rendimiento, cambios de equilibrio, han corregido bugs, etcétera. Ya está disponible, y así a nivel de curiosidad, que sepáis que para España, en principio, ahora está Niceto Alcalá Zamora como líder, hasta que empieza hasta las elecciones de 1976, que no es mucho tiempo, pero bueno, es algo como más verídico, más históricamente certero, ¿no? De lo que pasó en realidad. Y ahora sí, vamos a empezar con las facciones. No, Stellaris creo que han sacado algo, pero bueno, ya lo veremos otro día. Vamos con las facciones, ¿vale? ¿Cómo van a ser las facciones en Crusader Kings 3? Vale, aquí estamos viendo lo básico, ¿vale? Aquí lo estamos viendo, de hecho, prácticamente todo lo importante en esta sola imagen. Hay dos factores a tener en cuenta, ¿vale? El primero es el poder militar, ¿vale? Que esto representa la fuerza, la cantidad de tropas que pueden juntar los miembros de la facción. Obviamente, si es superior al tuyo, pues van a tener pues más posibilidades de rebelarse. ¿Por qué? Porque hay otra barra, que es la barra de descontento, ¿no? De malestar, por así decirlo. Y esta barra va a ir subiendo o decreciendo en función del poder militar que tengan respecto a ti. Es decir, vamos a recapitular. Imaginemos que somos el rey y están ahora mismo al 96% de nuestro poder militar. Si llegan a superarlo, si llegan a estar por encima del 100%, empezará a subir la barra de malestar y cuando llegue al 100%, estallará una revuelta, ¿vale? Nos declararán una revuelta en la cual van a tratar de conseguir sus objetivos mediante el uso de las armas. Para lo cual, por supuesto, nos podremos rendir, aceptar las demandas, conseguir una paz blanca o conseguir la victoria, ¿vale? Ahora vamos a ver un poquito qué es lo que implica todas estas cosas, porque han cambiado de Crusader Kings 3, ¿vale? Bueno, todas las facciones tienen un poder militar, como lo podemos ver aquí, que es el ejército combinado. Y aparte muestran este descontento una vez hayan superado cierto límite del poder militar. Por ejemplo, en este caso, concretamente, a partir del 80% de que hayan reunido el poder militar, ya empezará a subir este descontento, ¿vale? Una vez cuando el descontento alcance el 100%, nos mandará su ultimátum, en plan, oye, o aceptáis lo que os estamos pidiendo, o vamos a la guerra. Y efectivamente, pues si vamos a la guerra, que es lo que sucederá normalmente, pues nos tendremos que dar de leches contra ellos. ¿Qué pasa cuando estamos en guerra civil? Bueno, pues al contrario que en Crusader Kings 2, ya no se va a crear otro reino paralelo. No se va a crear un reino paralelo. En principio yo creo que esto es porque la gente abusaba bastante de los personajes que estaban disponibles en ese momento y era como muy fácil de interactuar con ello, etcétera, etcétera. Ya no va a pasar. La guerra se va a gestionar de forma interna. Ahora bien, aquellos que se han rebelado ya no le dejarán de pagar dineros al rey y, por supuesto, de aportarle tropas. Y dejarán de estar disponibles algunas acciones como encarcelar, ¿vale? Si somos el rey, ya no podemos encarcelar a un tipo que se ha rebelado, como es lógico, ¿no? En fin, todos sus vasallos empezarán, todos los vasallos que sea de los señores que se han rebelado contra nosotros empezarán a combatir por él también. Entonces, pues, a darse de leches. Una vez un bando se haga con la victoria, estos forzarán las demandas, ¿vale? Esto es que fuerzan todo lo que han pedido originalmente, pero pueden hacer algunas concesiones adicionales. Esto no han explicado en plan en qué consiste, pero me da que pensar que los casus belli van a ser algo modificables en Crusader Kings 3, al contrario que en Crusader Kings 2. Ya no va a ser algo tan estático, sino que vamos a poder añadir algunas cosas. Imagino como en Crusader Kings 2, como en Victoria 2, ¿vale? Que en Victoria 2, cuando estamos en guerra, podemos hacer casus belli adicionales. Pues yo creo que de forma similar va a pasar en Crusader Kings 3. Esto no está confirmado, es una teoría que yo tengo respecto a la que comentan aquí, porque efectivamente aquí están diciendo que una facción victoriosa puede forzar su ultimátum con algunas concesiones extra lanzadas ahí, ¿no? A la paz. O sea que en principio se van a poder añadir cosas extra, ¿vale? Bueno, si termina la paz, el señor pues puede tener la posibilidad de
encarcelar todos los rebeldes y también, pues según la facción que haya sido, incluso de tener la posibilidad de quitarle uno de sus títulos. Va a haber 5 tipos de facciones, ¿vale? Cada una tiene sus objetivos y algunas sus propias mecánicas. Son las siguientes: la facción de independencia, que va a querer simplemente buscar la independencia de su señor, ya la conocemos, la más típica del Crusader Kings 3, aunque del Crusader Kings 2, aunque recibe cambios, aquí ya os lo adelanto. La facción de reclamaciones, o de, sí, de reclamos, que quieren simplemente cambiar a su señor con uno nuevo, pues yo qué sé, es un gobernante ilegítimo, como ha sido demostrado por el sistema de intriga, entonces ahora quieren poner al gobernante legítimo, ¿no? La facción de libertad, que simplemente quiere reducir la autoridad de la corona del reino. Las facciones populistas, se quieren hacer un nuevo reino de su religión y cultura. Importante, esto es nuevo, esto es absolutamente nuevo, ¿vale? O sea que ahora los imperios multiculturales pueden tener estos problemas, ¿vale? Y la facción de campesinos, simplemente pues que quieren pagar menos impuestos al señor, ¿vale? En fin, solo un vasallo solo se va a unir una facción, dices, si una facción de independencia, si sienten que no pertenecen al reino de su señor. Es decir, si el señor no es su señor de jure, ¿vale? Lo es de facto porque es su señor en la realidad, pero por derecho, digámoslo así, no debería ser su señor. Entonces van a querer independizarse, ¿vale? Esto cambia un poco de lo que era en Crusader Kings 2, que a veces te querían independizar un poco porque sí, pues aquí esto cambia. Solo van a querer ser independientes si no eres su señor de jure. Bueno, efectivamente, puede que no sea porque no sea su señor, porque no sea del mismo grupo cultural o por una hostilidad religiosa, ¿vale? Hablarán de esto en el futuro. Aquí estamos viendo, por cierto, una guerra de independencia. Dicen, por ejemplo, qué es lo que sucede si tiene éxito, y vemos como todos estos condados y ducados de Italia y de, bueno, la parte esta de Francia y tal, cómo acabarían rebelándose, ¿no? Cómo acabarían, perdón, siendo independientes. Bastante chula la pestaña de Wars, de la guerra, por cierto. Las facciones de reclamaciones van sobre la opinión. Si nos llevamos mal con los vasallos, pues van a querer poner a otro señor, seguramente, así que van a querer rebelarse. La facción de libertad es los que no están contentos con cómo van las cosas ahora mismo. Normalmente van a querer reducir la autoridad de la corona, ¿vale? Como hemos dicho, dicen que eso es la facción más fácil de gestionar normalmente. Y las facciones populistas y campesinas dicen que se crean cuando los vasallos no están felices. Miento, no se crean cuando los vasallos están felices, sino cuando los condados no están felices, ¿vale? Un condado, pongamos por ejemplo el de Toscana, está infeliz. Y es el propio condado el que se levanta, ¿vale? No se levanta, o sea, no se levanta el señor en sí, sino que se levanta el condado. Se levantan las gentes, los campesinos de ese condado. Y lo mismo sucede un poco con los populistas, ¿no? Digamos que aquí, por ejemplo, estamos viendo que los kurdos apostólicos se están levantando. Pues esto seguramente es por diferencias religiosas que hay en el condado, ¿vale? No necesariamente con el señor. Está sonando muy fuerte la música, ¿no? Vale. En fin, los condados van a tener opinión, esto ya lo sabíamos, así que en principio, pues una vez tengan, si nos llevamos bien con un condado, no se van a levantar nunca, pero esto va a provocar pues que sí que nos podamos llevar bien con los condados y que no tengamos rebeliones del tipo el campesino no sé quién te declaró la 19, 19ª, perdón, revuelta ortodoxa, ¿vale? Esto va a desaparecer en Crusader Kings 3. Vale, eso se te pueden levantar los condados, pero en principio pues no va a haber esas guerras tan pesadas. Las facciones populistas son más peligrosas, ya que se rebelan aquellos condados que su gobernante no es ni de tu cultura ni de tu religión. Y bueno, a ellas se pueden aliar aquellos vasallos pues que sean que se lleven bien con los que se están rebelando. Y estos van a formar un nuevo gobierno, un nuevo reino aparte, ¿vale? Que va a ser de esa cultura y religión que se está rebelando. Finalmente, la revolución de independencia simplemente quiere separarse en un nuevo reino. Y eso, que una facción populista que tenga éxito usurpará y creará un título del gobernante superior, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano, que se ha revelado un tal Jutenburg. O Jüterbog, no sé. Y bueno, pues tiene seguramente varios ducados
que pertenecerían previamente al Sacro Emperador Romano, ¿no? Así que, interesante. En fin. Esto dice que los gobernantes que se hayan unido por una revuelta popular pueden ser muy peligrosos, ¿no? Porque como no se van uniendo la gente. Y aparte pueden acabar con reclamaciones a países que no son originalmente del que se han independizado. Por ejemplo, imaginaros que se han independizado del Sacro Imperio Romano, este de Jüterbog, como hemos visto, pero se han quedado con un título que tenía reclamaciones sobre Northmark, ¿vale? Entonces, aunque al principio, si somos Northmark, esta rebelión nos la sudaba, de repente tienen reclamaciones sobre nuestros territorios y podrían acabar atacándonos. Entonces, aunque una guerra en principio nos pueda dar igual, puede acabar afectándonos. Eso va a ser importante en Crusader Kings 3. Es más, esto puede cambiar radicalmente cómo funcionan algunas regiones del juego, porque grandes potencias pueden acabar dando lugar a países muy potentes que se den de leches entre ellos y afectar totalmente el balance de equilibrio de poder en esa región, ¿no? El balance de equilibrio de poder, lo digo porque soy un poco tonto. En fin, ¿cómo se gestiona una facción? Pues esto sí que es un poquito más Crusader Kings 2, ¿vale? Si tenemos una alianza con un vasallo, no se van a unir una facción. Si nos llevamos bien con un vasallo, no se van a unir una facción. Si tenemos un gancho, es decir, una posibilidad de amenaza, conocemos un secreto, etcétera, y un vasallo, no se van a unir a una facción. Si tenemos un índice de terror muy alto, si nos temen, tampoco se van a unir tampoco a una facción. Podemos amenazarlos con meterlos en prisión o con torturarlos. Y efectivamente, pues si nada de esto funciona, siempre los podemos meter directamente a la cárcel. Lo cual, pues, como sabéis, bajará un montón la opinión de todos los vasallos sobre nosotros. Pero bueno, acabaremos con la posibilidad de esa rebelión, aunque puede también que forcemos que se provoque esa rebelión inmediatamente, ¿no? Porque de repente, pues todos los vasallos nos querrán un poquito menos, ¿no? Gracias a que hemos perdido 20 de opinión con todos ellos. Y bueno, creo que esto es todo básicamente. Dice que si todo falla, puedes atacar los pesares que tienen los vasallos contigo. Los vasallos que son suficientemente felices, no sin ninguna facción, pues eso es lo que digo. Si te quieren mucho los vasallos, en general no te van a atacar. Y esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. No sé si subiré algo de Stellaris mañana, ¿vale? Pero seguramente suba algún vídeo jugando algo. Y nada más eso, pasaros por el tweet, ¿vale? Que coño, es un DLC gratis, si os toca, así que eso. Por cierto, esta vez revisaré un poco que el que se lo lleve tenga algo de actividad en Twitter, ¿vale? Porque creo que la otra vez se lo llevó una cuenta de esas que solo se dedican a participar en sorteos. Y eso no me hace mucha gracia, sinceramente. Prefiero que se lo lleve vea alguien que... O sea, no voy a hacer favoritismo en plan, me tiene que ser normalmente farbearme cosas y tal. No, ni mucho menos, pero sí que la cuenta tenga cierta normalidad, ¿vale? O sea, que no sea una cuenta spam, básicamente. Una cuenta que simplemente se dedica a participar en sorteos, una cuenta que ha sido creada ayer. O sea, va a haber algunos mínimos, ¿vale? Cuando sea el directo, valoraremos si el que gana es una cuenta, pues, que se lo merece, ¿no? O sea, que se lo merece, quiero decir, que no es una cuenta de mierda, ¿vale? Nada más, chicos, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!